Francisco ahorró para llevar a su hija de 12 años a un viaje por Europa. Todo estaba listo para llegar a Londres, pero no les permitieron entrar. La familia Ávila asegura que fueron discriminados. Andrea tiene 12 años. Le emociona cantar en el coro de la Catedral de Guadalajara. La música le transporta a un mundo divino. Emoción. Te expresas mediante el canto. Y soy contralto. Los viajes. Porque aprendemos nuevas experiencias cuando vamos a los viajes. Por primera vez conocería Europa. Se presentaría en Italia y España. Durante 2 años, su madre enfermera y su padre taxista estuvieron trabajando dobles turnos. Y Andrea cantó durante sus vacaciones escolares para ahorrar lo suficiente. Y pedí dinero prestado. Estuvimos ahorrando mucho, mucho, mucho dinero. O sea, trabajar dobles, trabajar en el hospital, mucho. Andrea y su familia querían aprovechar el viaje. Arribarían por Inglaterra, viajarían en tren, conocerían algunos lugares antes de llegar a Roma y Barcelona, donde serían los conciertos. Todos los pasajes y reservaciones listos. Querían ver triunfar a su pequeña. Pues siempre se siente uno orgulloso de su familia, ¿no? Y en este caso, pues de mi sobrina, que iba a cantar donde ningún miembro de la familia lo había hecho, pues viajar allá y triunfar, pues sí, para nosotros era importante acompañarla y estar con ella en ese momento. Esta decisión se convirtió en pesadilla. Andrea aprendió lo que es la discriminación. Me pregunto que cuánto dinero trae la familia. Digo, alrededor de 200 mil pesos entre todos. Se burlaban, veían el pasaporte, mexicanos y risa y risa. ¿A qué me dedicaba? Yo les decía que era conductor de Uber, mi esposa enfermera, mi cuñado radiólogo y soltó la risa, ¿no? Los mexicanos no, por ser de México no tienen capacidad de estar allí, que porque en Londres es muy caro. Durante unas 8 horas que estuvieron en migración, no se les permitió satisfacer sus necesidades básicas. Nos ficharon, nos hicieron como si estuviéramos bien delincuentes. Le estoy diciendo que la niña es menor de edad, que ya tenía hambre, que se le podía dar agua o algo, que quería ir al baño, ¿no? Siempre se nos da igual. El hecho de ser mexicano y viajar. Andrea, a sus 12 años, fue fichada por la migración londinense. A su madre se le rozan los ojos al recordar el rostro de la pequeña en ese momento. Triste, asustada. Como, pues, diciendo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? O sea, impotencia. Es una impotencia muy grande el decir, bueno, pues yo por mis hijos estoy dispuesta a todo, pero te cortan todo, o sea, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque pues ves policías y todos como si fueras un criminal. No triunfó en los escenarios europeos, se le arrebató la oportunidad. Desilusionada, humillada, Andrea fue deportada. Su familia aprovechó el largo viaje de retorno para animarla. En su inocencia, al regresar a México, Andrea tenía una sola idea. Yo la idea que tenía era llegar y comerme unos tacos. Con este viaje aprendió una gran lección. Somos todos iguales, seamos blancos, morenos. Para Imagen, Adriana Luna. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.